Buenos días y bienvenidos una semana más a esta cita con la actualidad de la Iglesia en Valencia. Una cita en la que le hemos hablado en anteriores programas de la celebración del Congreso de Laicos, pero ahora sí que sí, les traemos el resultado porque ha sido impresionante. Más de 1.000 personas reunidas en el Palacio de Congresos de Valencia. Así es que de este exitoso congreso, para dar a conocer la fortaleza que tienen los laicos dentro de la Iglesia y de la que ustedes también son parte, hablamos enseguida de esto y de muchísimos más temas, como siempre con las personas que nos acompañan, con Samuel Martos, buenos días. Muy buenos días. Y Pilar Aguado, buenos días. Buenos días. Que nos van a acercar precisamente esta actualidad. Pilar, cuéntanos. Sí, es que además de este Congreso de Laicos histórico para la Diócesis de Valencia, les presentamos la nueva campaña de la Fundación Maides para construir dos nuevas viviendas tuteladas para personas que sufren enfermedades mentales. Además, el cardenal Cañizares ha divulgado las constituciones sinodales del Sínodo Diocesano, Samu. Y en Valencia despedimos al doctor Justo Aznar, un gran defensor de la vida que falleció la semana pasada, dejándonos a todos un gran legado y un gran ejemplo a seguir. En la misa funeral, el cardenal Cañizares lo definió como un santo de la puerta de al lado. También vamos a conocer más sobre la Sagrada Escritura con el libro El Pórtico de la Gloria. Pues ya saben que con estos y muchos más temas comenzamos Encuentros. Como les decimos, ha sido un auténtico éxito este pasado fin de semana en la celebración del Congreso de Laicos, donde pudimos ver de primera mano, a través de los talleres, a través de los encuentros, de las conferencias, qué fortaleza tienen los laicos de nuestra diócesis, Pilar. Sí, Amparo, nuestra diócesis vivió un fin de semana de trabajo y reflexión, pero también distendido en un tiempo para compartir y convivir, de conocerse mejor y de hacer iglesia caminando juntos. Más de 1.000 personas participaron en las conferencias, talleres y experiencias que se ofrecieron a lo largo de las dos jornadas. Sensaciones son muchas. Van viniendo mensajes, correos electrónicos, expresiones directas de muchos que estuvieron en el Congreso o de terceras personas o de sacerdotes. Entonces, escuchar lo que me dicen me produce una gran alegría y me da mucha paz porque están contentos, están felices. Ha sido una experiencia muy intensa. Porque en congresos se pone a trabajar y la gente fue a trabajar, a escuchar, a compartir, a vivir. Destacamos la expresión preciosa de comunión diocesana, de alegría de sentirse protagonistas de la misión y al mismo tiempo con un ánimo renovado, como dictaba el lema del Consejo, hacia un renovado Pentecostés. Es verdad que hay un antes y después porque los laicos se han sido protagonistas principales de este proceso de preparación y en la experiencia propia del Congreso. Y además la comisión coordinadora son laicos, el Consejo de Laicos son laicos, ellos han sido protagonistas, trabajadores, emprendedores, receptores y ahora ellos mismos son los que tienen que hacer verdad todo lo que hemos trabajado y reflexionado estos días del Congreso. Pues fueron dos días intensos, fruto de muchos meses de trabajo. Tal como decían los mismos organizadores, no ha sido un evento puntual, sino la continuidad de este congreso celebrado en Madrid en 2020 y también uno de los frutos de todo lo que se ha reflexionado en nuestro sínodo diocesano. Precisamente, sinodalidad, discernimiento, fueron las dos claves que inspiraron el congreso y las palabras también más escuchadas a lo largo de estos dos días. Ya es tiempo de reconocer que son ellos los que tienen que llevar la nave. Nosotros acompañamos con nuestra tarea como pastores y asumiendo nuestras responsabilidades, pero los protagonistas tienen que ser los laicos. Es verdad que tenemos que decir con un sentimiento profundo de gratitud al Señor que en nuestra archidiócesis tenemos un laicado extraordinario. Mujeres y hombres de una calidad cristiana admirable, con deseos de amar y de servir y de entregarse por la causa del Evangelio. Y esa expresión pues ha ido creciendo durante estos meses en el proceso de preparación, en las tareas que encomendamos antes del verano, en las reuniones posteriores, y fue muy visible especialmente en ese tiempo del Congreso. Creo que lo será más a partir de ahora. Durante el año 2022 se continuará el trabajo generado desde el Congreso Diocesano de Laicos con la publicación el próximo mes de enero de las ponencias y del acta del Congreso. Además, se presentará una síntesis de las aportaciones realizadas en los talleres. Junto con esto, está previsto que en febrero se presenten unos materiales catequéticos para trabajar las cuatro áreas en las parroquias y movimientos. Una iglesia de puertas abiertas, lo dice el Papa permanentemente y también fue mensaje propio
en la experiencia del Congreso. Es verdad que bueno, pues, la familia cristiana es muy amplia, más cercanos, más alejados, con el corazón más ardiente, un poquito más frío, pero la evidencia del fin de semana es una experiencia de familiaridad, de eclesialidad, de diocesanidad, que a todos los asistentes, sin excepción, les ha marcado mucho y les ha activado para el futuro. Si Dios quiere, en el mes de enero todos los congresistas van a recibir ya las ponencias escritas, la introducción de los talleres y un acta del Congreso para que lo tengan en mano en el mes de enero próximo. Y en el mes de febrero ya llegará a las parroquias un material catequético sobre las cuatro ponencias: educación, catequesis, enseñanza y caridad, con la ponencia grabada en directo, que lo hicimos este fin de semana, más un material de trabajo para que a través de los grupos parroquiales puedan trabajar, seguir reflexionando, y al mismo tiempo ese trabajo no va a ser solamente lanzar, si esperamos respuestas, que haya un feedback, que haya respuesta para ir generando reflexiones de futuro. Esas y otras muchas cosas más que el Congreso da de sí. Pues concluyen así meses de trabajo, de reflexión, de encuestas en las parroquias, de aportaciones particulares de cada comunidad, todas ellas puestas en común con un único fin: despertar al laicado de nuestra diócesis y seguir trabajando juntos en esta nueva evangelización. Con estas palabras animaba la delegada episcopal de Apostolado Seglar de la diócesis a seguir caminando con nuestra Iglesia. Las dos claves que han inspirado este congreso son la sinodalidad y el discernimiento. Estas claves nos han ayudado a trabajar en comunión, dos claves que son el estilo de ser Iglesia que el Papa nos pide para este tercer milenio. La evangelización, como sabéis, está muy especialmente en manos de los fieles cristianos laicos, porque nuestra vocación específica nos coloca en el corazón del mundo para dar respuesta a una realidad social y eclesial que ha cambiado y en las que tenemos que ser portadores de la buena noticia de Jesucristo. Estamos convencidos que Dios tiene un plan para nosotros y que el Espíritu Santo ilumina nuestro deseo de llevar a cabo este plan. Estamos convencidos que este Congreso ha sido un medio para ello, un instrumento más. No hemos acabado. El proceso continúa abierto y nos exige seguir caminando juntos. Como pueblo de Dios en salida, debemos concienciarnos todos de la necesidad de la corresponsabilidad de los laicos en la vida y misión de la Iglesia y en la sociedad. Cambiamos de asunto y les hablamos ahora de Maides, que presenta la campaña Al Amparo de Nuestra Madre. Una campaña para la recaudación de fondos para la construcción de dos viviendas tuteladas en las que la Fundación atiende a personas con problemas de enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social. Una fundación que, como saben, es pionera en la atención a todas estas personas que se sienten abandonadas por la sociedad y que necesitan ser reconocidas en toda su dignidad humana, Pilar. Sí, Amparo, estas viviendas forman parte de uno de los programas de atención que desarrolla la Fundación, cuyo objetivo es lograr que los beneficiarios puedan vivir en comunidad, fomentando su autonomía personal, su participación social, su integración y su tratamiento a través de seguimientos especializados. El acto de presentación de la campaña tuvo lugar esta semana en el MUMA. Vamos a lanzar la campaña para pedir a todo el pueblo valenciano que sea solidario de esta obra, que queremos que sea la obra del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Sea como la gran obra caritativa y social que hace la Virgen en favor de los más desfavorecidos y de los más, casi de los más abandonados por la sociedad. Pero a mí me gustaría dar gracias, en primer lugar, al señor Cardenal, que ha impulsado esta obra, las gracias a don Jaime y a la Cofradía de la Basílica, que también están ayudando y apoyando, porque están en el patronato de Maides, dar las gracias a Cáritas, dar las gracias a la Corte de Honor, a la camarera y a la Corte de Honor de la Virgen, a los seguidores, porque todos ellos están formando, están como un bloque que está haciendo que Maides sea, quiera ser o tenga que ser pionera en el servicio a todos estos pobres que están tan abandonados, repito, de la sociedad. Queremos que sean reconocidos en toda su dignidad humana, como lo somos nosotros, como hijos de Dios, y queremos que el resultado sea ese, la obra. Por lo tanto, hoy sí que vamos a pedir.
Vamos a pedir la colaboración económica y también el trabajo de todos los valencianos que quieren y aman a la Virgen de los Desamparados como su madre y como su patrona. Va a ser su obra. Pues por su parte, el rector de la Basílica de la Virgen, Jaime Sancho, ha recordado que ya en 1923 la Virgen recibió una corona de joyas cedida por toda Valencia con motivo de su coronación. Y ha señalado que con motivo de este centenario de la coronación queremos ofrecer en 2023 a la Virgen una corona de caridad y de solidaridad. Con motivo del centenario queremos ofrecer a la Virgen una corona de caridad, una corona de solidaridad que quede ahí también. Y es esa casa en Burjasot que estamos superando problemas administrativos, de estudio arqueológico, por parte del Ayuntamiento de Burjasot, todos son facilidades, hay que decirlo. Nuestro deseo es comenzar la obra en cuanto superemos estos permisos, porque es una zona histórica del pueblo, y cuando se superen, pues queremos que vamos a empezar la obra inmediatamente. La Fundación Mare de Déu dels Desamparats i els Innocents, Maides, tiene como objetivo ejercer la caridad a través de una atención integral a personas con problemas de salud mental grave y en riesgo de exclusión social. Siguiendo el legado del padre Jofré y bajo el amparo de la Mare de Déu, también busca sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de acoger, acompañar y apoyar a las personas que padecen este tipo de enfermedades y que son marginadas por ello. Al amparo de nuestra madre se enmarca en la celebración del primer centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados y cuenta con el apoyo y la colaboración de la Conselleria de Sanitat y la de Igualdad y Políticas Inclusives de la Generalitat Valenciana. Una campaña que apela a la protección y el amparo que brinda la Virgen de los Desamparados a los más desfavorecidos. Necesitamos protección. Desde que nacemos. Necesitamos a alguien que nos haga sentir eso. Alguien capaz de darnos abrigo cuando más frío tenemos. Alguien en quien encontrar luz, consuelo, cuando más desvalidos nos sentimos. Es como una guía en el camino. Te da perdón, te da cariño. Y es como si nada pudiera sucedernos. Tal vez por eso necesitamos sentirla cerca. Dispuesta a estirar su manto, a curar el corazón y a borrar el llanto. Tal vez por eso necesitamos tocarla, gritarle incluso lo mucho que para nosotros representa. Afecto, esperanza, ayuda, ternura, reparo. Y todo eso que los valencianos llamamos amparo. En este contexto, el cardenal Cañizares asistió también a la presentación de la campaña de Maides, una campaña que se enmarca como fruto del sínodo diocesano recientemente celebrado en nuestra diócesis y cuyas constituciones sinodales también quiso presentar. Son las pautas que marcarán el rumbo y el futuro de nuestra Iglesia en Valencia. El cardenal Cañizares recordó que el sínodo diocesano se ha celebrado con la mirada puesta en el futuro para renovar la Iglesia, la sociedad y superar la quiebra de humanidad que estamos viviendo, lo que se traduce en salir en misión para acercarle a los hombres lo que verdaderamente necesitan. Son las constituciones que están basadas en el Concilio Vaticano II, en el Concilio de Renovación, en el nuevo Pentecostés del siglo XX en el mundo. Queremos contribuir con el sínodo diocesano a esa humanidad nueva, humanidad verdaderamente nueva. Por eso no es un sínodo que meramente venga a repetir cosas, sino todo lo contrario, a lanzarnos hacia adelante. Un sínodo que nos ha de llevar a los valencianos a que siempre, siguiendo al Señor, naveguemos mar adentro para hacer posible un nuevo estilo de vivir en nuestro mundo. Nuestro mundo está caracterizado por una cultura donde Dios no cuenta. Por eso, esta Iglesia
que peregrina en Valencia, se va a caracterizar una iglesia en salida, una iglesia en misión, una iglesia para evangelizar. El sínodo se resume en eso. Valencia evangelizada, Valencia evangelizadora. Así que el arzobispo anunció una gran misión popular en todas las parroquias, en todas las instituciones de la Iglesia, para emprender esta acción misionera diocesana conjunta, para salir a anunciar a Jesucristo, renovar la Iglesia y reavivar la fe cristiana en todos los valencianos. Ahora tendríamos que hablar de una despedida, pero ya saben que nuestros seres queridos no se van muy lejos, simplemente cuidan de nosotros desde ahí arriba. Queremos rendir homenaje a una gran persona, un genio, un médico, un investigador, una persona que siempre ha defendido la vida, don Justo Aznar, fundador del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, pero con una larguísima trayectoria tanto en Valencia, en España, como fuera de nuestras fronteras. Le vamos a echar mucho de menos si en realidad pensamos en nuestro mundo aquí, aunque sabemos que no nos va a dejar nunca, porque su huella es absolutamente imborrable. La parroquia San José María Escriba de Valencia acogió la misa funeral por su eterno descanso, presidida por el cardenal Cañizares, quien definió a Justo Aznar como hombre de fe, gran cristiano y santo de la puerta de al lado, aludiendo a las palabras del Papa Francisco. Fue jefe del Departamento de Biopatología Clínica del Hospital Universitario La Fe de Valencia durante 32 años. Tras su jubilación, puso en marcha el Observatorio de Bioética dentro del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica, que se ha convertido en centro bioético de investigación y difusión científica en el entorno de las ciencias de la vida. El doctor Aznar también fue muy reconocido por su incansable defensa de la vida, impulsando y presidiendo entidades como la Federación Española de Asociaciones Provida o la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida. En una época en la que se están planteando gravísimos problemas éticos, siempre puso su rigor y excelencia científica al servicio de la verdad y la dignidad del hombre. Recordamos las palabras que nos dirigió durante la temporada pasada respecto a la ley de la eutanasia. Muchas veces la eutanasia, yo creo que es un grito desesperado para gente que no le dan la ayuda que necesita. Cuando esa gente se le da, por parte de familiares, de la sociedad, de los médicos, la ayuda que necesitan, es muy difícil que haya alguno que aún la quiera. Es posible que haya alguno, pero muy difícil. Ahora, lo que es incomprensible es que en un Estado que se llama de derecho se promuevan leyes basándose en casos extremos. Esto es incomprensible. Las leyes tienen que estar basadas en lo común que hacer de las personas. Para casos extremos puede haber soluciones extremas e individualizadas. Y en ese caso habrá que pensar en esos casos qué se hace, cómo le ayudamos, qué se puede hacer. Pero legalizar o promover la legalización de una ley pensando en esos casos extremos me parece que es una práctica jurídica absolutamente inadmisible. Aparte que esto es muy difícil. Yo he de decirle que por mi propia participación en estos temas, durante muchos años fui presidente de la Federación Española de Asociaciones Provida y ahí tuve que lidiar en muchas batallas, pero yo creo que al final las verdades reales se imponen, y si sobre todo si esas verdades van dirigidas hacia el bien de las personas, a tratarlas con amor, a quererlas, yo creo que al final triunfaremos. Estoy seguro, y ello nos anima a los que defendemos la vida a seguir luchando. Desde aquí nuestro homenaje, todo nuestro cariño, por supuesto, a Vicen, a su amadísima esposa, a toda su familia, a sus 47 nietazos, que dicen ellos. Y ya saben que les queremos muchísimo, que Justo estará siempre entre nosotros, y nuestras condolencias también a la familia del Opus Dei. Sabemos que precisamente don Justo Aznar se inspiró en las enseñanzas de San José María Escriba. Y después de este homenaje tan querido por todos nosotros, vamos también con nuestra habitual ronda de noticias. Pues la Asociación de Residencias para las Personas Mayores del Sector Solidario, Lares Comunidad Valenciana, ha presentado su programa pionero de atención integral centrada en la persona, que lleva a sus residencias pues esta comodidad, esta calidez de un hogar, durante la primera jornada de buenas prácticas para la transformación del modelo de cuidados que se celebró en el Centro de Carmen de Cultura Contemporánea de Valencia. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados continúa con sus visitas por el territorio diocesano.
Durante los meses de diciembre y enero está previsto que visite diversas parroquias de Valencia, las localidades de Fortaleny y Bellús y Guadasséquies. Además, el próximo viernes acudirá al Colegio Cumbres. La Asociación de Fiestas de la Purísima de Ontinyent inició los actos previstos en honor a la Inmaculada Concepción, con la lectura del pregón de las fiestas y el desfile de los tradicionales anchelets, niños vestidos de ángeles que acompañan y que cantan a la patrona de la localidad. Allí la devoción a la Inmaculada se remonta a 1662, cuando se celebraron las primeras fiestas en su honor, 200 años antes de que fuera declarado el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y la parroquia de San Nicolás de Valencia celebrará el próximo lunes la festividad de su titular, protector de la infancia y la familia. El templo ha preparado un programa musical especial durante todas las misas, de la mano de la Capilla Musical de San Nicolás y del coro Studium Vocale, y por la tarde tendrá lugar un concierto del ciclo Música para Adviento y Navidad. Pues ya saben que estas noticias, muchas más noticias, las pueden encontrar cada día en archivalencia.org, lo están viendo aquí, y también en el semanario Diocesano Paraula. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com/archivalencia. Cuando uno tiene que estudiar fuera, normalmente ya saben que los padres y las familias se preocupan muchísimo del bienestar, por supuesto, de esos alumnos, pues que se van a encontrar en unas circunstancias que realmente no conocen, más allá de lo que es la educación. ¿Dónde encontrarse en un sitio donde estar a gusto, donde encontrarse verdaderamente en familia? Les vamos a hablar hoy de una residencia muy especial asociada a la Universidad Católica de Valencia, Pilar. Sí, la Residencia Universitaria Femenina Universidad Católica de Valencia Sagrado Corazón ofrece un proyecto formativo propio que procura a las alumnas una formación cultural, moral y humanista que complementa los conocimientos adquiridos por las estudiantes en su etapa universitaria, Samu. Y este colegio mayor, que está situado en la avenida de San José de la Montaña, ofrece hasta 45 plazas individuales para estudiantes en un régimen de pensión completa y está destinado a universitarias procedentes de diversas partes de España. Lo vemos. ¿Qué es lo que más te gusta de esta residencia? Lo que más me gusta, lo primero es la comida, porque está muy buena. Y luego, pues, vosotras, la gente. Parece que estás en tu familia, porque las madres están muy pendientes de ti. Aparte, tenemos un vínculo con la universidad y eso, quieras que no, nos ayuda un montón, nos hace que estemos más tranquilas. Sobre todo es lo familiar que es y somos todas como una piña. Nos ayudamos entre nosotras y yo siento que he encontrado personas que nunca hubiera encontrado en otro sitio. Pasan cosas que es como que en otras residencias o a lo mejor si me hubiera cogido un piso solo o así, no habría tenido. Esos momentos son súper bonitos. Yo siento que una residencia pequeña ayuda mucho en la cercanía de la gente que está en ella. Sí, sí. Y que además las madres son súper perfectas. Cuando nos ponemos malas nos cuidan un montón, nos ofrecen té. Son como nuestras madres. Sí, sí, de verdad. Son muy cariñosas y es como estar con tu abuela, básicamente. Que eso, creo que hablo por todas cuando digo eso. Y además como que se nota que le gusta la compañía y que esto esté animado y alegre y lleno de gente. 100% recomendaría esta residencia, sobre todo si lo que buscas es estar como, bueno, sentirte un poco como en casa, porque yo creo que lo que tenemos aquí es como una familia, porque somos pocas personas y en otras residencias pues sí, son muchas más personas y la relación pues no es igual, entonces pues sí, la recomendaría. Yo también, porque aparte creo que es bueno tener una residencia que tenga la posibilidad de poder contactar con la universidad, aparte de que muchas de las compañeras que tienes aquí también las tienes en la universidad y sabes que van a ser para toda la vida y aparte aquí es como todo es una familia, estamos todas súper unidas y las madres es que parecen tus madres de verdad, están para todo, hasta cuando te pones mal o en cualquier hora, así que yo creo que es lo mejor y el ambiente de estudio y todo, sobre todo, que eso es muy importante. Está todo muy tranquilo, así que súper bien. Les
Les hablamos ahora de Pórtico de la Biblia, un libro que incluye recursos didácticos como cronologías, mapas y gráficos para comprender mejor la Biblia, una publicación que ha contado con el asesoramiento de profesores de instituciones académicas como la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. Este libro es obra del sacerdote de la prelatura del Opus Dei, don Jesús Gil, que desarrolla su labor pastoral en la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, y de José Ángel Domínguez. Con esta obra los autores pretenden invitar y animar a leer la Biblia, facilitando su comprensión a través de tres recursos visuales: cronologías de la historia de la salvación, 16 mapas de los acontecimientos más significativos del pueblo de Dios y gráficos sintéticos de carácter divulgativo y con rigor científico. Pórtico de la Biblia es lo que indica el título, es una puerta para entrar en la Biblia, para querer saber más, es una invitación a leer. No queremos que la Biblia sea solo para los especialistas, queremos acercar la Biblia a todo el mundo. Es un libro que tiene que ser leído y conocido, su contexto natural es la Tierra Santa, y es muy bueno tener una herramienta que ayude a orientarse como una brújula: cuándo es Abraham, cuándo es David, qué distancia hay en el tiempo, dónde viven, qué libros cuentan su historia, qué elementos clave tiene cada libro. Nuestro libro es complementario a cualquier edición de la Biblia y a cualquier otro libro sobre la Biblia. Añade lo que con frecuencia les falta a estas publicaciones: mapas de calidad, cronologías claras y, sobre todo, unas síntesis de cada uno de los libros de la Biblia. Pero el libro consigue, tomando todos esos datos, darles un tono más digerible para un público que no sea especializado. Algo que es bastante novedoso, que sugerí que introdujesen, es la fecha del nacimiento de Jesús o de la muerte de Jesús. Para la cultura católica, para la cultura cristiana, tiene una serie de informaciones que no es fácil encontrar en otros libros. Las tablas cronológicas ayudan mucho a situar dentro de la historia universal y dentro de los mismos acontecimientos de la Biblia lo que uno va leyendo. El libro tiene orden y profundidad, por lo tanto, es un libro, a mi juicio, profundamente útil, ¿no?, para aquel que quiera leer la Biblia. Es un buen modo de acercarse a la Biblia, diría casi que desde cero. Pues la misión, la vocación de los catequistas son los protagonistas de este vídeo nuevo del Papa Francisco para este mes, con el que el pontífice quiere agradecer su entusiasmo por la transmisión de la fe y animarles a anunciar el Evangelio con nuevos lenguajes y con nuevos caminos. Vamos a verlo. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser, y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Pues...
Pues con estas bellas palabras del Santo Padre, con mucha alegría y con mucha paz, hacemos entre todos este programa. Con Pilar Aguado, buenos días. Buenos días, Amparo. Samuel Martos, buenos días. Buenos días. Ya les digo yo que magníficos profesionales y buenísimas personas, tanto como los que nos acompañan en plato, ayudándonos a hacer este programa, y ya saben, con dos compañeras que no ven, pero que también están, con Marta Almela, a la que le agradecemos especialmente que, a pesar de estar un poco malita, aquí está al pie del cañón, y con Esther Alcalá, con todo este equipo que permite que estemos cada semana con ustedes. Acompáñennos en las próximas fechas, porque estamos en Adviento preparando ya la llegada del nacimiento de Jesús, y les vamos a ofrecer un especial Navidad que queremos compartir con todos ustedes. Así es que pasen muy buena semana, recuerden que tenemos la festividad de la Inmaculada y nos encontramos enseguida, en muy poquitos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan buen puente.